Ánimo, ánimo. Bueno, pues hoy martes, como lo hacemos cada 15 días, se va a informar sobre seguridad. Vamos a presentar un informe amplio de toda la labor que se lleva a cabo para garantizar la paz, la tranquilidad en el país, sobre todo garantizar la tranquilidad y proteger a los mexicanos. Quiero expresar mi satisfacción porque se va avanzando en este asunto tan delicado y al mismo tiempo tan importante, el de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Estamos trabajando todos los días, es el gabinete que más se reúne de todo el gobierno, es con el que más me reúno diario. Y quiero aprovechar para agradecer el apoyo de todos los integrantes del Gabinete de Seguridad. No están todos, pero agradecer a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, y al general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa. Uno de los avances importantes en la estrategia es el que trabajamos de manera coordinada. Hay muchas otras acciones que han dado resultado. Desde luego, lo principal es no olvidar que la paz es fruto de la justicia. Atender a los jóvenes, atender a la gente que más lo necesita para que se detenga el empobrecimiento del pueblo, que no haya frustración, que se pueda salir adelante con trabajo honrado y que se pueda ser feliz en el país sin caer en el camino de las conductas antisociales. Eso es la base de todo. Por eso, como nunca, se está invirtiendo en desarrollo económico y social, como nunca se está apoyando al pueblo y como nunca se está dando atención a los jóvenes. Esa es la base. Pero también ayuda mucho el que trabajemos unidos y que haya profesionalismo, que no haya corrupción, que no haya impunidad. Todo eso es lo que nos ha permitido enfrentar este complejo asunto de la inseguridad y de la violencia. Pero van a ver ahora los resultados, van a escuchar cómo hemos avanzado y ya le damos la palabra a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos los representantes de los medios de comunicación y quienes siguen este espacio presidencial a través de las redes sociales. Saludo a mis compañeros de Gabinete de Seguridad. Y pues sí,
El Gobierno de México cuenta con la Estrategia Nacional de Seguridad, que marca la coordinación de esfuerzos, la planeación de acciones, la inteligencia operativa y el despliegue territorial, la atención a las causas que generan la violencia, además, la cero corrupción y cero impunidad, que son prioridades para lograr la pacificación del país. Esta Estrategia Nacional de Seguridad ha dado resultados. Con base en esta guía es que tenemos las reuniones diarias a las 6 de la mañana del Gabinete de Seguridad, encabezadas por el señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esta coordinación es la base para estos resultados. Los gobernadores y presidentes municipales se reúnen en las 32 mesas estatales y en 266 mesas regionales de construcción de paz y seguridad. Ahí coincidimos los tres órdenes de gobierno para atender a diario los temas de seguridad y tomar decisiones de manera coordinada. Hoy la seguridad es una responsabilidad compartida. Se creó la Guardia Nacional, un cuerpo de paz capacitado, aprobado por el legislativo por unanimidad. Su consolidación en otros países ha llevado entre 170 y 230 años. En México hemos dado pasos firmes en 3 años. Con más de 128 mil elementos, la Guardia Nacional opera desplegada en todo el territorio, donde ha asentado sus raíces y haciendo labor de proximidad para regresar la paz a las comunidades. Ahora hay una participación legal de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en actividades de seguridad pública. Ahora hemos afectado las estructuras criminales y financieras de todos los grupos delincuenciales y detenidos a miles de objetivos prioritarios. Podemos asegurar que ya no se vulneran los derechos humanos desde el gobierno ni se fabrican culpables. La violencia no se combate con violencia, sino con estrategia e inteligencia. Trabajamos sobre la directriz de cero impunidad. Cada jueves se presentan aquí los resultados del esfuerzo que llevan a cabo el Gobierno de México en coordinación con los estados, las fiscalías locales y federal y el Poder Judicial. El esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno ha permitido también en los 4 años de este gobierno la disminución de delitos del fuero común y federal, del homicidio doloso, del secuestro, del robo de vehículos, del robo de hidrocarburos, entre otros. Además, se evitó la pérdida de 42 mil 80 millones para la toma de casetas y se ahorraron más de 241 mil millones al evitar el robo del hidrocarburos. Somos parte de un gobierno honesto y austero, donde los servidores públicos tenemos claro que no se debe cruzar la línea entre la honestidad y la corrupción. Los integrantes del Gabinete de Seguridad no estamos ligados a la delincuencia organizada ni tenemos pactos de ningún tipo como ocurría antes. El punto más importante de la Estrategia Nacional de Seguridad es la atención a las causas estructurales de las violencias, que se atienden con programas sociales dirigidos a jóvenes, mujeres, niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, indígenas, productores rurales, para asegurar que tengan alimentación, salud, acceso a la educación y alternativas laborales. Y así evitamos que, sobre todo los jóvenes, sean reclutados por la delincuencia. Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hemos implementado acciones preventivas, como el desarme voluntario, con el propósito de concientizar a la población sobre el riesgo que representa el uso de armas de fuego e invitarlos a su canje por dinero en efectivo. Con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, al momento se han destruido 731 armas de fuego en 29 municipios en 12 estados. Recuerden que es desarme voluntario. Además,
Con el Tianguis de Bienestar, el trabajo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública nos ha permitido al momento entregar de forma gratuita más de 7.7 millones de bienes que fueron decomisados o incautados al crimen. Se trata de artículos nuevos, de primera necesidad, que han beneficiado a más de 272 mil familias de 105 municipios con mayores niveles de pobreza de Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Y también con el programa de registro de vehículos usados de procedencia extranjera se han regularizado 1,067,777 unidades, modelos 2016 para atrás, que ya están en el país y que permiten la movilidad de familias humildes. Esto ha sido posible obtener 2,669,442,500 pesos, que se emplearán en el mejoramiento de vialidades. Recordar que se amplió el plazo a marzo de este año. También llevamos a cabo la campaña nacional para la prevención de las adicciones en coordinación con Comunicación Social de la Presidencia, la Secretaría de Salud. Este programa va dirigido a jóvenes. Además, creamos las redes contra las violencias y las adicciones en coordinación con la Secretaría de Educación Pública para reforzar a la atención a estudiantes de secundaria y bachilleratos en distintos puntos del país. También informar que mantenemos las acciones para tramitar libertades anticipadas y amnistías a personas que no han cometido delitos graves y que no pudieron pagar un abogado, un traductor o han enfrentado dificultades. De julio de 2022 al 2 de enero de este año se han otorgado 4,340 libertades, donde 4,139 fueron preliberaciones de mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, indígenas, y aquellos que cumplieron con los requisitos de ley, así como 220 amnistías a mujeres, a personas con discapacidad permanente o personas con pobreza. Finalmente, informar que para mantener la gobernabilidad de los centros penitenciarios, hemos atendido las solicitudes de traslados de 30 gobiernos locales. Durante esta administración se han efectuado 8,740 movimientos de personas privadas de la libertad de centros estatales a centros federales, 4,058 de los cuales fueron realizados en 2022. Muchas gracias que nos permiten servirles y muchas gracias que nos permiten trabajar para ustedes. A continuación, seguiremos con los compañeros para presentar los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Le cedo la palabra al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. A continuación, vamos a presentar lo que la Secretaría de Marina Armada de México implementó del 2018 a la fecha en operativos en el ámbito marítimo, aéreo y terrestre, y los logros que se han obtenido a través de estos años. En lo que se refiere a aseguramiento en la mar, en este esfuerzo se empeñaron buques y aeronaves, así como personal de infantería y de marina, obteniéndose, entre otros, los siguientes resultados. En 77 diferentes eventos. Lo que ven aquí en el a continuación, esto nada más es en el 2022. Hubieron 22 eventos con drogas, son los verdes, y 19 eventos logísticos, son las embarcaciones que llevan el combustible, gasolina, a las embarcaciones que vienen desde, muchas veces desde Colombia o de Ecuador. Se abren cerca de 300, 400 millas náuticas para entrar a diferentes puertos. Normalmente utilizan Chiapas, Oaxaca y algunas veces se van hasta Sinaloa.
Se han asegurado en lo que va del 18 a la fecha, como lo pueden ver aquí, en el 19 fueron 6.4, en el 20 10.7, en el 21 8.1 y este año 30.1 toneladas. Los eventos en total de estos años fueron 77, 279 embarcaciones decomisadas, detenidos 550 elementos y combustible 225 mil litros de gasolina. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a precursores, es una actividad delictiva que ha cobrado relevancia, pues va relacionada con el tráfico ilícito y elaboración de fentanilo y otras drogas sintéticas. En este rubro, con un esfuerzo muy grande y en coordinación de esta secretaría con COFEPRIS, se logró promulgar la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, considerada como un ejemplo mundial. Este ordenamiento promulgado va a constituir una ayuda vital para el éxito de las operaciones, ya que el implementarse esto va a regular en diversos insumos para la elaboración de estas sustancias. Se va a dificultar a las organizaciones delictivas evadir la acción de la justicia. También es importante mencionar que esta actividad ilícita fue sancionada por primera vez en el 2022. En el marco de estas operaciones se aseguraron, esto fue a partir de 2022 nada más, 1.253 toneladas de precursores y sustancias químicas, así como 4.4 millones de medicamentos controlados. La certificación del Laboratorio de Farmacología y Toxicología del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud de la Secretaría de Marina fue avalado por COFEPRIS y esto nos va a permitir a nosotros cualquier droga que se decomise llevarla a ese laboratorio para darle su certificación de qué tipo de droga es y legalmente poder llevar a cabo las detenciones necesarias. La que sigue. En lo que se refiere a armamentos y detenidos, como parte de esta estrategia de seguridad se incautaron 2.669 armas y se detuvieron a 5.326 presuntos infractores de la ley. Y en este punto es importante agregar que en ningún momento se ha violentado los derechos humanos del personal detenido. La que sigue. La vaquita marina. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque dentro del Alto Golfo de California, frente a San Felipe, existía pues prácticamente un cártel ahí que les llamaban el cártel de la Totoaba. La Totoaba vinculada con la cuestión de la vaquita marina. Y se logró desarticular ese cártel, se detuvieron a 7 elementos, los cuales ya están presos. Es una acción que se está llevando a cabo con varias dependencias, con la pesca, agricultura, Semarnat, entre otras, SADER también incluso. Se hicieron trabajos coordinados, se llevaron a cabo firmas de convenio, de colaboración. El censo de las embarcaciones también se logró en toda esa área. El fomentar la cultura de la denuncia también. El balizamiento de la zona de tolerancia cero, está bien balizada esa zona. Igualmente, dentro de esa zona se llevaron a cabo un sembrado de bloques de concreto con unos garfios, unas ganchos, para que cuando pase alguna embarcación por ahí que aviente una red, esa red se queda atrapada ahí. Igualmente, los resultados, destrucción de 744 redes de pesca prohibidas, que estamos hablando un equivalente de 142 mil metros de largo. Asimismo, se llevaron a cabo 2.042 inspecciones a embarcaciones o buques, 12.314 a embarcaciones menores, 6.539 a vehículos, 39.500 a personas y 37 a instalaciones y bodegas. La que sigue también es algo relacionado con la pesca,
que también va relacionado con el tema de la delincuencia, porque también en el, por el lado del Golfo, en la frontera con Guatemala y por Matamoros, Tamaulipas, también existen unas redes de pescadores ilícitos que ya están metidos en cuestiones de delincuencia. También se ha logrado controlar esto en lo que va de este año, porque esto del Huachinango, las operaciones empezaron por ahí de febrero, marzo de este año. Embarcaciones inspeccionadas han sido 242, vehículos 25, personas 245, e instalaciones pesqueras 12. Aquí cabe resaltar, mediante la ejecución de diferentes operaciones, se logró cerrar una bodega muy grande de productos pesqueros. Y también es importante recalcar que gracias a esta labor, tanto en el Alto Golfo de California como en el Golfo de México, se evitaron sanciones de carácter económico y comercial para México por parte de Estados Unidos y por parte del Comité Internacional sobre el Tráfico de Especies de Flora y Fauna en el tema de la vaquita. En lo que se refiere al aeropuerto de la Ciudad de México, ¿qué se ha logrado? Entramos en marzo del 22. ¿Qué hemos logrado? Desde luego, mayor seguridad, eficiencia, confianza, rapidez, control migratorio, tránsito de personas y de vehículos. ¿Qué se ha logrado también ahí? Se ha incautado 100 kilos de cocaína, metanfetamina, se han incautado 8.9 toneladas de cocaína, en fentanilo 24 kilogramos, pesos mexicanos 10.7 millones de pesos y dólares 394 mil. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al combate al tráfico ilícito de combustible, tanto en la mar como en tierra, estas operaciones se efectúan para combatir el tráfico ilícito de hidrocarburos, tanto en el mar como en el interior del país. Son parte sustancial de las tareas que desarrolla esta institución y en ese sentido, de diciembre del 18 a la fecha, se han localizado y clausurado 912 tomas clandestinas y se han detenido a 62 presuntos infractores, asegurándose 63 embarcaciones y 1.494.871 litros de combustible, de los cuales en la mar se han asegurado 842.017 y el resto en los ductos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a aduanas, nosotros tenemos el control de 16 aduanas marítimas y 2 en el interior de la República. Esto entramos el 21 de diciembre del 21. Se ha fortalecido la captación de recursos fiscales y desde luego contribuido al control frontal contra el tráfico ilícito de estupefacientes, precursores químicos, incluyendo tráfico de especies de flora y fauna protegidas. Asimismo, en los principales logros que se han tenido, el incremento ha sido de un 11%. En la recaudación del año 2021 a 2022 fue la diferencia. Se aseguraron 6.655 metros cúbicos de maderas preciosas y se incrementaron las operaciones y expeditaron los trámites en las aduanas. Asimismo, se está dando orden y seguridad en dichas aduanas. La que sigue, por favor. También ahí, perdón, por ejemplo, en la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México, como dije anteriormente, 8.9 toneladas de metanfetamina y 100 kilogramos de cocaína. En Manzanillo, 512 kilogramos de cocaína y 431 kilogramos de… fueron dos eventos, 512 kilogramos y otro de 431. Y en Lázaro Cárdenas, 516 kilogramos de cocaína. En lo que se refiere a las ACIPONAS, que son las administraciones portuarias, desde que se entró, se empezó a ver la situación, cómo se encontraba ahí la falta de seguridad y la falta de control. Las más importantes, desde luego, estamos hablando de Manzanillo, Colima, Lázaro Cárdenas, Michoacán,
Veracruz y Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, Tampico y Altamira en el estado de Tamaulipas y Dos Bocas, Tabasco. ¿Qué es lo que se ha logrado? Pues desde luego la existencia de un inventario y control de embarcaciones menores, el control de acceso a los puertos y a las marinas, la vigilancia en coordinación con mandos navales, la inspección con las unidades de protección portuaria y con la pesca, el incremento en la emisión de libretas de mar para el control de los que transitan ahí con las embarcaciones, el control de autorización de los despachos de las embarcaciones y la participación de organismos internacionales. Pero sobre todo en los puertos lo que se ha logrado es tener el control de los puertos, que antes no se tenía. Eso es lo que hemos llevado a través de estos años la Secretaría de Marina. Le cedo la palabra al general Crescencio. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Bien, continuamos con el informe. Adelante, por favor. El que sigue. En cuanto a la presencia de la autoridad, ¿qué? ¿En dónde estamos desplegados? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primeramente, la Guardia. Aquí tenemos en el 19 el nacimiento de la Guardia con 88,557 elementos y año con año, ¿cuál ha sido su incremento en efectivos? En este 2022 tenemos 128,233 hombres, que corresponden al 83.4% de lo que se tiene proyectado. Lo proyectado es para marzo del 24 contar con 153,600 elementos de la Guardia Nacional cubriendo todo el territorio nacional. Adelante, por favor. Aquí tenemos un mapa donde está todo el despliegue de lo que es el ejército con 99,699 hombres de fuerza operativa, la Guardia Nacional con 106,155 elementos operativos, la Fuerza Aérea con 2,607 elementos y sus 333 aeronaves, la Marina con 33,294 elementos, 70 buques, 50 aeronaves y 490 vehículos. Y este es el esquema de cómo está cubierto el territorio nacional por las cuatro fuerzas. Adelante. Aquí el despliegue que tiene la Guardia Nacional. Ya tenemos o tiene presencia la Guardia en todos los estados y depende de la situación de cada uno de ellos, es la cantidad de elementos que con lo que cuenta con las compañías de Guardia Nacional que están ahí en esos estados que tienen mayor problemática, es más numerosa. Pero todos tienen una presencia importante y se va a ir incrementando conforme se vaya reuniendo la mayor cantidad de efectivos. Ahorita, como mencioné, 128,233, pero tenemos para el siguiente año o para este 2023 también el reclutamiento que nos va a permitir cubrir los siguientes espacios que se identifiquen en el territorio como necesarios que esté la Guardia Nacional. Adelante. Aquí en cuanto a las construcciones de las coordinaciones regionales y de las compañías, tenemos del programa que inició en el 19, desde lo que son las construcciones de concluidas, son 249 compañías, son en construcción 90, tenemos ya por terminar, y 155 que iniciaremos en este 2023. A estas 494, se le adicionan 100 instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército que se le cedieron a la Guardia Nacional para que fueran ocupadas
por las compañías y ya no tener la necesidad de construir, sino ya en esas instalaciones hacen uso y de ahí despliegan. Entonces tendremos 594 al final de este 2023. En cuanto a las coordinaciones regionales, también el programa inició en el 2019, ya en el 21 terminamos de estructurar estas 266 coordinaciones y las 32 coordinaciones estatales que también cuenta la Guardia. Adelante. En cuanto a las nuevas unidades que se crearon en la Guardia, nuevos organismos que tienen una función específica. Se crearon en enero del 22 el Batallón de Administración y Operación de Aduanas, el de Protección al Patrimonio Cultural, el de Protección al Turismo. Este batallón está en Quintana Roo, cuidando toda la parte turística, pero también ya en este año empezamos operaciones con este batallón en Acapulco. También en agosto del 22, la Fuerza Especial de Reacción e Intervención, y el 5 de diciembre la Subjefatura de Investigación e Inteligencia. ¿Qué tenemos proyectado para el 23 en la Guardia? Dos batallones de seguridad ferroviaria, 12 coordinaciones de mantenimiento territorial, un escuadrón montado. Para lo que se creó en el 22 más lo del 23 son 15.103 elementos de organismos especializados de la Guardia Nacional. Adelante. En cuanto a personal desplegado del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, tenemos 79.802 elementos en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 1.888 en la de fortalecimiento de las aduanas, 3.161 en el combate al mercado ilícito de combustible, 1.619 en la vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional, 2.340 en la erradicación intensiva de plantíos ilícitos, 10.050 en seguridad a instalaciones estratégicas. Adelante, por favor. En lo que corresponde a las actividades de intercepción, ¿qué hacemos? Se determina los lugares donde se puede introducir armamento al país, drogas que vayan hacia el norte, armamento y dinero de norte a sur. Y bueno, empezamos con las aduanas, que son las primeras líneas para generar esta intercepción. Las aduanas que tienen un impacto importante en la seguridad nacional, porque ahí se hace el aseguramiento de armamento, de municiones, de droga, de numerario, aspectos que van hacia las organizaciones delictivas. Tenemos 4.972 elementos en las aduanas, 21 aduanas fronterizas en norte y en sur de la República, 11 aduanas interiores para un total de 32. Un compromiso de la Secretaría de la Defensa en esta tarea es hacer frente a la corrupción y trabajar con honestidad, transparencia y disciplina, darles a las aduanas otro giro, y que el cual ha dado muy buenos resultados en la cuestión de seguridad nacional, pero también en la recaudación. Aquí tenemos el recaudado en el 2022, que son 437.459 millones de pesos. Y el acumulado también es importante, a pesar de que empezamos posteriormente a la Secretaría de Marina, pues la experiencia que se había tomado en Marina, pues la retomamos nosotros en las aduanas y ha llevado a un buen resultado. Adelante, por favor. En cuanto a vías de comunicación, el plan Casetas, se han empleado 1.161 elementos del Ejército, de la Secretaría de la Defensa, 8.364 elementos de la Guardia Nacional, cubriendo Sonora, Sinaloa, Nayarit y Guerrero. Estos operativos evitan o favorecen que haya libre tránsito, que no haya pérdidas por el COVID.
cobro en las casetas, y se han puesto en ejecución lo que es el plan casetas, la autopista del Sol, carreteras seguras. Principalmente ha estado la Guardia Nacional, como vemos aquí en los números, pero apoyado con el Ejército y Fuerza Aérea, y son de carácter permanente toda la seguridad en las vías de carreteras. Este es un programa que se puso en ejecución el año pasado y que ya se logró tener una presencia completa en las carreteras a través de relevar al anterior de este organismo que se encargaba de la Policía Federal, que se encargaba de estas carreteras. Adelante, por favor. En cuanto a la intercepción terrestre, también se identifican áreas para poder establecer los servicios que impidan el movimiento de drogas, de armas, de numerarios, de cuestiones ilícitas. La primera parte es en la frontera norte. Aquí tenemos una línea transversal del Pacífico al Golfo y el Istmo de Tehuantepec. En el territorio nacional, considerando estas áreas, tenemos 10 puestos militares de seguridad estratégicos, principalmente enfocados a la frontera norte. Tenemos en el Istmo y tenemos aquí en la parte de la línea transversal 12 puestos militares de seguridad estratégicos móviles, 33 puestos militares de seguridad regionales. Adelante, por favor. Si le regresan, creo que se pasó una. En cuanto a seguridad del espacio aéreo, bueno, esto es todo un sistema que se complementa con aviones para la intercepción aérea, pero principalmente el establecimiento de radares que tenemos en Cozumel, Quintana Roo, en Zapata, Chiapas, en San Cristóbal, Chiapas, en Ciudad Ixtepec, Oaxaca y en Hermosillo, Sonora. Estos radares nos permiten tener el control del espacio aéreo y identificar cuando nuestro espacio aéreo es empleado para actividades ilícitas. La misión que tiene este sistema es garantizar la soberanía, seguridad y protección del espacio aéreo. También se realizan operaciones en 76 aeropuertos y las rutas que tenemos identificadas para estos vuelos ilícitos es el Caribe, el Pacífico y el noroeste del país. Adelante, aquí vemos, tenemos una coordinación, una conferencia de interoperabilidad regional con los países latinoamericanos que ha dado excelentes resultados. Tenemos, a través de esto, hay una cooperación regional para la vigilancia y protección del espacio aéreo, en donde se tome el contacto de un vuelo ilícito, se identifique, los países van pasando la información para poder explotar ese dato y en donde aterrice poder actuar en contra de las aeronaves ilícitas. El objetivo de esto es generar una estrategia que permita actuar en contra de estos vuelos ilícitos, enfrentar los desafíos de manera regional y generar interoperabilidad. Aquí vemos los números de los vuelos ilícitos que han ido reduciendo. La cantidad de información que se ha generado ha sido una barrera para el empleo de nuestro espacio aéreo y lo vemos reflejado en que se han estado teniendo aseguramientos importantes en el mar, pues están utilizando esta ruta porque también la ruta terrestre la tenemos cubierta a través de todos los efectivos que se tienen desplegados en la frontera sur de nuestro país con Guardia Nacional, con Ejército, con Fuerza Aérea y con Marina. Adelante, por favor. También para la parte de intercepción se crearon la Fuerza de Tarea Conjunta en este 2022, son 2,000 elementos, 1,000 del Ejército, 1,000 de la Guardia Nacional, que despliegan en estados de alto índice de violencia. Su presencia hasta ahorita ha sido importante para bajar o reducir los homicidios vinculados a delincuencia organizada. Y la Fuerza de Tarea Regional, que son entre 300 a 500 elementos por región militar, tenemos 12 regiones militares en todo el país y estas van a atender situaciones atípicas en cuanto a la situación delincuencial y también buscar hacer acciones que influyan en la percepción de inseguridad
de la población. Todas las operaciones que hacen estas fuerzas tienen que ser ágiles, dinámicas, flexibles y de corta duración. Adelante, por favor. En cuanto a seguridad e instalaciones estratégicas, aquí tanto el Ejército como la Guardia Nacional realizan esta función. En lo que es el Ejército tenemos 81 instalaciones, cubriéndolas con 1553 elementos. La Guardia Nacional 126 instalaciones, con 2336 elementos. Aquí tenemos las instalaciones que cubren: Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Aeropuertos, SAT, CAPUFE, CENEGAS. Tenemos el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Son instalaciones que se van identificando, que por su importancia debe de estar alguna de las fuerzas. También en lo que se ha realizado en el transporte de combustible, en apoyo a Pemex, con el agrupamiento de autotanques, las 640 autotanques que se adquirieron desde el inicio de la administración, hemos podido transportar 9.044 millones de litros de combustible, ya sea gasolina premium, magna, diésel y turbocina. Ha sido un trabajo importante que se apoya Pemex diariamente en este transporte. Adelante, por favor. En cuanto al combate de robo de hidrocarburos, bueno, se sigue dando la seguridad a 11 ductos prioritarios, con 1.666 elementos del Ejército y 1.322 de la Guardia Nacional, con resultados importantes en cuanto a la detección de tomas clandestinas, recuperación de combustible, que ahorita en el video se va a pasar, ahí vienen los resultados de esta actividad como de las demás. Adelante, por favor. En inteligencia, adelante. El trabajo de los órganos de inteligencia del Estado mexicano, de todo lo que con lo que se cuenta, ha sido importante en el 2022 y se ha hecho la detención de 542 personas relevantes, importantes, y de aquí estos son blancos generadores. Tenemos 6 líderes de organizaciones delictivas, 7 jefes de plaza, 12 jefes regionales, 15 jefes de célula y 43 operadores de las organizaciones delictivas, operadores financieros, operadores logísticos, la gente que les ayuda a generar las condiciones de económicas o desarrollar sus actividades delictivas. Adelante, por favor. En cuanto al combate al narcomenudeo, bueno, la estrategia de seguridad pública se enfocó por instrucciones del señor presidente a la parte de narcomenudeo, con la intención de evitar que las drogas lleguen a los jóvenes, a nuestros jóvenes. Entonces, se hizo un análisis qué es lo que estaba pasando. Bueno, primeramente las ciudades con cantidad y densidad de población importante son un foco de la delincuencia organizada para llevar ese narcomenudeo a estas ciudades. Y ahí también se generan los homicidios vinculados a delincuencia organizada, porque se pelean por el mercado de las drogas. También está habiendo un consumo de drogas sintéticas importante, que es a donde estamos dirigiendo el esfuerzo para evitar que llegue, como mencioné, a los jóvenes. También la oferta laboral ha sido importante, porque al tener la oferta laboral hay recursos y esos recursos les permiten tener la posibilidad de adquirir algún tipo de drogas. Esto desafortunadamente lleva a una descomposición del tejido social, que es también lo que se trata de evitar dentro de esta estrategia. También evitar el mercado hormiga, que es uno de los principales factores en los que se está orientando la estrategia en ir sobre este mercado hormiga.
el despliegue orientado a la atención del narcomenudeo durante el año pasado. Se realizaron 731 cateos en 9 estados de atención prioritaria, enfocado a esas tienditas donde venden las drogas, las donde se acumulan, donde se almacenan, para poder hacer el aseguramiento de este ilícito. Adelante, por favor. En cuanto a homicidios vinculados a delincuencia organizada, esos homicidios, llevamos el seguimiento de estos homicidios, son los que se generan entre las organizaciones delictivas, pero esto nos permite poder hacer una reorientación de los efectivos. Las fuerzas de tarea que cité que se hacen, la Fuerza de Tarea Conjunta México y la regional, tienen un seguimiento de estos homicidios para atender de inmediato los lugares donde empieza a aumentarse. Buscamos no ser reactivos, sino precisamente llevar la estadística para poder prevenir que se incrementen. Adelante, por favor. En erradicación, adelante. En erradicación hay 7.890 elementos. Se ha logrado, se logró en el 2022, 93.732 plantíos erradicados, en lo que es amapola. En de marihuana, 9.576 plantíos de marihuana y 70 de hoja de coca. En hectáreas representan 12.034 hectáreas de amapola, 1.156 hectáreas de marihuana y 33 hectáreas de hoja de coca. Este trabajo se desarrolla en los estados de Chihuahua, de Sinaloa, Durango y Guerrero. Adelante. Ya es todo. Bueno, señor presidente, nada más queda el video. Con una nueva visión, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reformulado la Estrategia Nacional de Seguridad Pública relacionada con el combate a las drogas para atender las causas de la violencia y reducir el daño que origina el consumo de estas sustancias en la población. Esta estrategia es el instrumento que garantiza el actuar coordinado de las fuerzas del orden público, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar día con día las condiciones de paz y seguridad que requiere el pueblo de México. El concepto bajo el cual actúan las fuerzas de seguridad se basa en unidad de objetivo, mando y control centralizado, despliegue flexible y dinámico, inteligencia selectiva, concentración y economía de fuerzas y presencia en todo el territorio nacional a través de la creación y despliegue de la Guardia Nacional. Lo anterior con la finalidad de recuperar espacios, fortalecer el Estado de Derecho y recuperar la confianza de la sociedad en sus autoridades. De igual forma, se ha fortalecido los objetivos prioritarios, como es la protección de nuestras fronteras, a través de la administración y operación de 50 aduanas, 17 aeropuertos y 20 puertos, por parte de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, logrando disminuir considerablemente el ingreso de armas, drogas y precursores químicos a territorio nacional. En los sistemas de intercepción terrestre, aérea y marítima, el uso de inteligencia ha sido prioritario para lograr el aseguramiento de drogas y localización inédita de laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas, así como la incautación de aeronaves con drogas, detenidos y embarcaciones, reduciendo además su internación ilícita al espacio aéreo nacional. Todas estas acciones en forma coordinada han coadyuvado a obtener en el año 2022 los resultados siguientes, los cuales, sumados con los obtenidos en los 3 primeros años de la presente administración, se comparan con un periodo similar del pasado sexenio. Los delitos del fuero federal se redujeron 30.1% en lo que va de la administración. El homicidio doloso disminuyó 14.2%. Las víctimas de homicidio doloso bajaron 10.3% respecto a 2019. En la comparación de homicidios suscitados en las diferentes administraciones, se observa en la gestión del licenciado Andrés Manuel López Obrador una reducción de 10.3%, mientras que en las 3 anteriores se registró una tendencia al alza
con 59% en el sexenio del presidente Peña Nieto, de 192.8% en la administración del presidente Calderón y de 1.6% en el periodo del presidente Fox. El feminicidio se redujo 23.8%. El robo a vehículo automotor disminuyó 40.5%. La extorsión sigue siendo un reto, pues incrementó 18.2%. En el robo de hidrocarburos, al comparar las cantidades que se desviaron en los 4 años de la administración anterior, con la presente administración, demuestran que en promedio se ha evitado el robo de 126.400 barriles mensualmente. Por otra parte, dentro del plan de transporte terrestre de combustibles en apoyo a Pemex, se ha transportado en los 4 años de la presente administración 9.044 millones de litros de hidrocarburos. En la prevención de toma de casetas, del 2020 a diciembre de 2022, se ha evitado un daño patrimonial al Estado estimado de 42.080 millones de pesos. El secuestro disminuyó en 69.2% gracias al trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestro y las unidades especializadas en los estados, que han logrado la detención de 4.824 secuestradores, la desarticulación de 543 bandas y la liberación de 2.148 víctimas. Por otra parte, en cuanto a los resultados del esfuerzo nacional, las instituciones del orden han logrado alcanzar las cifras que a continuación se indican. Fentanilo. En el 2022 se incautaron 2.263 kilogramos, que sumados a lo asegurado en la presente administración, acumulan 6.096 kilogramos, lo que representa un incremento de 1.046%. Cocaína. Por lo que respecta al 2022, se aseguraron 39.714 kilogramos y en el presente sexenio 104.872 kilogramos, significando un incremento de 142%. Metanfetamina. En el año pasado del 2022, se logró la incautación de 59.948 kilogramos, que sumados a lo decomisado desde diciembre de 2018 a diciembre de 2022, arroja un total de 178.122 kilogramos. Esto refleja un incremento de 91%. La afectación económica causada a las estructuras criminales por el aseguramiento de estas tres drogas es superior a los 122 mil millones de pesos. Laboratorios clandestinos. En el 2022 se tuvo una destrucción inédita de 495 laboratorios, mientras que en lo acumulado del sexenio se han localizado e inhabilitado 1.223, lo que representa un incremento de 143%. Lo anterior ha significado una afectación económica de más de 1 billón de pesos a la delincuencia organizada. Precursores químicos. En el año pasado se incautaron 852.795 kilogramos y de diciembre de 2018 a diciembre 2022 se han asegurado 1.876.241 kilogramos, lo que significa un incremento del 205%. Armas de fuego. En el año 2022 se decomisaron 9.587 armas, mientras que en el acumulado del presente sexenio se cuenta con un total de 34.842 armas aseguradas, lo que significa un incremento del 62%. Cartuchos. En el año próximo pasado se aseguraron 7.017.897 cartuchos, lo que hace un acumulado de 17.633.726 cartuchos incautados en la presente administración, obteniéndose un incremento de 429%. Granadas. En el 2022 se aseguró 714 granadas, cantidad que se añade a las 2.421 granadas decomisadas de diciembre de 2018 a diciembre 2022, registrando así un incremento del 14%. Detenidos. Con el fortalecimiento de las actividades de inteligencia, en el 2022 se efectuaron 11.160 detenciones, mientras que en toda la administración se han realizado 66.869 detenciones, logrando un incremento de 134% en este rubro. Dentro de estas detenciones se incluyen las de 542 detenciones relevantes, de las que sobresalen 14 lugartenientes, líderes de organizaciones delictivas, generadoras de violencia. Vehículos terrestres.
En el año próximo pasado, se aseguraron 10.578 vehículos, que se suman a los 78.559 vehículos incautados en todo el sexenio, obteniéndose de esta forma un incremento del 95%. Aeronaves. En el 2022 se aseguraron 17 aeronaves, mientras que en todo el sexenio se ha logrado el aseguramiento de 168 aeronaves, lo que representa un incremento del 79%. Embarcaciones. En el año próximo pasado se decomisaron 65 embarcaciones, que sumadas a lo decomisado en todo el sexenio, arroja un total de 321 embarcaciones, significando un incremento del 48%. Moneda nacional. En el 2022 se aseguró 124.813.626 pesos, por lo que en el acumulado de la administración se ha logrado el decomiso de 549.537.382 pesos, lo que indica un incremento del 350%. Dólares americanos. Por lo que respecta al 2022, se incautaron 78.816.096 dólares y en lo que va del sexenio se han asegurado 125.474.190 dólares, lo que significa un incremento de 154%. En la presente administración, el índice de letalidad se ha reducido considerablemente, lo que significa una mayor observancia por parte de las fuerzas de seguridad de los principios que establece la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza y del respeto a los derechos humanos. Con estas acciones, se refrenda el compromiso del gobierno federal de garantizar la seguridad de los ciudadanos, prevenir que las organizaciones criminales perjudiquen su integridad y sus bienes, y que no existe impunidad para castigar sus acciones ilícitas, y de esta forma contribuir al fortalecimiento de justicia y paz para el pueblo de México. Muy bien, pues ya estamos. Es el informe. Vamos con Shaila. Tú, ustedes dos, nada más procuren que no hayan preguntado en los últimos 15 días para… Adelante. Buenos días, presidente. Buenos días al Gabinete de Seguridad. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Presidente, pues preguntarle qué opina de la elección ayer de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sería mi primera pregunta. Me pareció bien. Destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia desde 1825, dos siglos casi. Entonces eso es muy importante. Por lo demás, eligieron los ministros como lo establece el procedimiento, y hubo pues aceptación y hubo acuerdo. Se trata de un poder autónomo, independiente, como nunca había existido. Bueno, creo que fue independiente la Corte en los 10 años de la República restaurada, cuando gobernó Sebastián Lerdo de Tejada y el presidente Juárez. Después del triunfo de la República sobre los invasores franceses, cuando se regresa a el periodo republicano, después del fusilamiento de Maximiliano y de la expulsión de los extranjeros, hay 10 años
antes del porfiriato, en que la Suprema Corte actúa con independencia del Ejecutivo. Luego viene el porfiriato y ya hay sometimiento completo del Poder Judicial y de la Corte. Y posteriormente lo mismo, hasta ahora, que hay autonomía. Eso no lo van a aceptar nunca nuestros adversarios, pero es la verdad. Nosotros no imponemos nada en la Corte. Y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido. Es único el momento que estamos viviendo. Nadie puede decir que hay subordinación, como era antes, de los poderes al Ejecutivo. Durante décadas, el poder de los poderes era el Ejecutivo. El poder legislativo y el poder judicial eran apéndices, estaban subordinados. Desde la presidencia se daban órdenes y eso ya se terminó. Por eso sí estamos en la cuarta transformación de la vida pública del país. Y me da mucho gusto que esto esté sucediendo en México, porque es para bien, para que haya un auténtico Estado de Derecho, no como antes, que era un Estado de chueco. Y ojalá, y de manera independiente, autónoma, se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial, que urge. Por la corrupción que impera. Hay que seguir limpiando. Todo el gobierno, los tres poderes, purificando la vida pública. Y que cada vez se respete más al pueblo, se atienda más al pueblo, que las instituciones no estén al servicio de minorías rapaces, que no estén al servicio de la corrupción, al servicio del dinero. Pero bueno, vamos avanzando. Gracias, presidente. Preguntarle también si ya tiene las fechas para su próxima gira al estado de Sonora, ya que dijo que iba a ser después de la cumbre, si tiene la agenda ya, o sea, qué días va a ir, qué municipios va a visitar. Y aprovechando que está el gabinete de seguridad, preguntar sobre Tijuana, que es pues donde empezó toda la estrategia de seguridad, la nueva estrategia, y
preguntarles que si nos pueden dar un análisis de qué sucede específicamente en Tijuana, porque a pesar de que han bajado los homicidios dolosos en Baja California en general, Tijuana sigue estando a la alza. De hecho, cerró con 2,000 homicidios. Entonces, preguntar qué sucede aquí en Tijuana. Ahorita que estamos viendo el mapa, vemos que ahí están concentrados los elementos en Tijuana, la mayor parte de los elementos. Esas serían mis preguntas, presidente. Bueno, pues Rosa Isel, que nos informe sobre Baja California. Sí, gracias. Les voy a pedir la lámina de Baja California, por favor. Igual que en otras entidades, pero especialmente en Baja California, se lleva a cabo diariamente las reuniones de las mesas de paz y seguridad. Les vamos a poner aquí la lámina de los homicidios dolosos que vienen ocurriendo en Baja California. Entonces, si los compañeros son más adelante, por favor, está aquí está la que es hasta el mes de noviembre, en donde se ve claramente que efectivamente hubo unos meses que creció la incidencia delictiva y durante los últimos 4 meses ha ido a la baja. Pero efectivamente hemos estado viendo en el gabinete que van 2-3 días en donde sí ha estado a la alza el tema de los homicidios dolosos. Precisamente hay un equipo especial que está trabajando con la coordinación estatal y está muy pendiente, efectivamente, la Secretaría de la Defensa Nacional, también la Guardia Nacional, haciendo el trabajo que corresponde a la coordinación estatal y federal. Pero digamos que vamos a estar pendientes en estos días, como usted lo dice, de ese número de delitos, de violentos que ha ocurrido, para saber efectivamente en qué colonias está ocurriendo esto para actuar en consecuencia. Ahora, por parte de la Secretaría de Seguridad, le hemos presentado a la señora gobernadora también en el ámbito de la mesa de seguridad un programa para estar trabajando en materia de prevención de las adicciones y de las violencias, fundamentalmente en el ámbito en donde están las colonias con mayor índice delictivo. Ellos han aceptado este trabajo, ya se ha presentado y ahorita a partir del mes de enero se van a reforzar con personal que va a atender los temas de violencias entre los jóvenes, pero de manera preventiva, tanto en escuelas de educación media como en estas colonias. Y vamos a reforzar también, por instrucción del señor presidente, con el programa de Jóvenes Constructores de Paz, con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación, para atender estas colonias. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué siempre sale más alto? Es ahí en donde estamos poniendo la mayor atención, porque efectivamente en estos días hay un repunte, digamos. Tiene 3-4 días que ha sucedido esto, de acuerdo a la información de la Mesa de Paz. Pero vamos a poner atención y a saber efectivamente cuál es la causa de estos hechos que están ocurriendo, porque finalmente también a veces son la reacción ante las acciones que está haciendo el gobierno de México. Adelante, ¿quién sigue? Ah, sí, pues se inicia el año con mucho trabajo, como siempre, y ahora tenemos que aplicarnos aún más. Este fin de semana vamos a
la supervisión del Tren Maya. El lunes próximo viene el presidente Biden, vamos a recibir al presidente Biden y al primer ministro Trudeau. Nos da mucho gusto que estén estos dos mandatarios de pueblos hermanos, vecinos, con nosotros. Se va a llevar a cabo una cumbre de los tres países de América del Norte y vamos a tener también, se van a realizar reuniones bilaterales, tanto con el presidente Biden como con el primer ministro Trudeau. El presidente Biden va a estar con nosotros el lunes, está por definirse la agenda. Desde luego, lo más relevante es el tiempo que vamos a destinar a tratar asuntos de interés tanto para Estados Unidos como para México y lo mismo en el caso de Canadá con asuntos de nuestro país. Entonces, es lunes, martes, miércoles. Luego tenemos trabajo jueves, viernes. Vamos a hacer una visita a Oaxaca. Vamos a ver unos caminos que estamos construyendo, tanto caminos artesanales como carreteras que queremos ir a supervisar y también el avance de las obras que se están realizando en Oaxaca para pues mejorar la situación de los caminos y de la infraestructura que se afectaron con el pasado huracán. Posteriormente, pues vamos a seguir recorriendo el país y yo espero que pues estemos en Sonora a finales del mes o a principios de febrero. Vamos a estar allá, que tenemos también muchos temas pendientes, obras en proceso. Ayer hablaba yo de Yécora, que por cierto me estaban comentando que hay mucho frío en toda la sierra. Hablaba yo del camino, de la ampliación de la carretera de Chihuahua a Guaymas. Necesitamos ir a ver avances al puerto de Guaymas. Tenemos que ir a ver los avances al distrito de riego de los pueblos yaquis. Tenemos que ir a ver cómo quedó la carretera de Santa Ana a Nogales, también ir a supervisar las obras del libramiento ferroviario de Nogales. Tenemos mucho trabajo en Sonora y vamos también a evaluar qué han hecho los presidentes municipales de la sierra, que les entregamos sus presupuestos para mejorar los caminos y tenemos que ir a Sonora a ver cómo vamos con el plan Sonora, cómo vamos con lo de litio, cómo vamos con la construcción de la planta solar, que va a ser la más grande, importante de América Latina, que se está haciendo en Puerto Peñasco. En fin, tenemos muchas cosas. A ver si nos alcanza el fin de semana, porque además Sonora pues es el estado, el segundo estado
con más territorio. Primero lo que se conoce como el Estado Grande de México, Chihuahua, y luego el Estado también grande de Sonora, como los 32 estados, entidades federativas, grandes de México, ¿no? Sí, un fin de semana. Vamos viendo, es que tenemos que combinar también eso. A veces no nos alcanza el fin de semana y optamos por irnos el jueves en la tarde para tener la conferencia el viernes, aprovechar todo el viernes, ¿sí?, y regresar el domingo, o irnos el viernes al mediodía después de la conferencia de aquí y quedarnos a la conferencia allá el lunes y regresarnos el lunes por la tarde. Este año va a haber mucho trabajo, sobre todo de territorio, como siempre lo decimos, ¿no? Territorio, no escritorio. Estar supervisando. La verdad es que la mayoría de los servidores públicos están aplicados al 100. Están trabajando. Tenemos muchos frentes abiertos. Yo les comentaba ayer que como nunca hay inversión pública en el país. Ya no había inversión pública. Todo eran concesiones. Autopistas concesionadas. Hospitales concesionados. Reclusorios concesionados. Era una oficina del gobierno para entregar concesiones y facilitar las tranzas, pues, para decirlo coloquialmente. Ahora no, ahora el presupuesto está llegando de manera directa a la gente y se está usando para obras de infraestructura que antes se concesionaban, ahora se realizan esas obras con presupuesto público. Por eso no se cobra en las carreteras que se están realizando, porque pues también tenemos la filosofía, la concepción de que ya el ciudadano contribuye, como se dice comúnmente, paga impuestos, que no deben de ser impuestos, deben ser contribuciones. Pero bueno, ya se paga el impuesto. Y además de que se pague el impuesto, para usar un servicio hay que pagar otro impuesto. Eso es indebido. Estamos construyendo un puente de 10 kilómetros para comunicar a Cancún, la población con la zona hotelera, que ya se convirtió pues en un problema vial serio, la zona hotelera, ya hasta por cuestiones de seguridad, de protección civil. Hacía falta un puente, una salida de la zona hotelera a Cancún, al territorio. Bueno, es un puente como de 10, 12 kilómetros sobre la laguna, con un costo estimado también de 10, 12 mil millones de pesos.
ya estaba el proyecto para hacer el puente, pero de paga, cobrando. Dijimos no, entre otras cosas, porque Quintana Roo y Cancún en especial le aportaron mucho a México en los momentos más difíciles, más críticos. Cuando no había trabajo en ningún estado del sureste, cuando prevalecía la desolación del modelo neoliberal, que la gente tenía que irse del país a buscarse la vida a Estados Unidos, muchos mexicanos del sureste, inclusive hasta de la Ciudad de México, se fueron allá, porque allá había crecimiento por el turismo y allá salieron adelante. Entonces, ¿cómo les vamos a cobrar por el uso del puente? Pero así en muchas otras obras, esa ampliación de la carretera de Chihuahua a Guaymas, pues no va a ser de paga. Y así muchas otras obras, ¿no? Pero sí voy a ir a Sonora. Eso todavía no lo definimos. Lo más probable es que no haya, por la importancia que tienen estos encuentros. Vamos a informar, pero pues no necesariamente en las mañaneras. Todavía no se decide. Yo creo que mañana o pasado mañana ya vamos a informar sobre la agenda y los temas, y también si va a haber o no conferencia de prensa en la mañana. Llegó anoche el hijo del presidente Biden, está viendo la logística, se va a reunir con ustedes, con el equipo, presidente. No tenía información de eso. Llegó ayer en la tarde el avión de logística de Estados Unidos. Sí, pues no tenía información, pero es bienvenido, ¿no? Y sí están llegando desde hace algunos días avanzadas para los preparativos de esta cumbre. ¿Le envió su carta al presidente Biden, sus peticiones? Sí, ya la envié. Ayer la envié. ¿Mande? ¿La mostraría su carta? No, es para comentarle de manera muy respetuosa cuáles sugerimos nosotros deben ser los temas que podríamos tratar. Desde luego, respetando que él trae también su agenda. Nuestro propósito, es decir, nos gustaría, como se dice en las cartas, en los oficios, si para ello no tiene inconveniente, tratar estos temas respetuosamente, haciendo la aclaración que nosotros estamos, desde luego, abiertos a atender cualquier tema planteado por el presidente Biden. Son bienvenidos el presidente Biden, el primer ministro Trudeau, y con el presidente Biden tenemos muy buena relación. Y estoy seguro que van a ser muy buenos los resultados del encuentro.
diría, trascendentes. Pero hasta ahí nada más. Bien, ¿quién sigue tú? Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar, de Proceso. Preguntarle algunos aspectos sobre el tema de la designación de la ministra presidente Norma Lucía Piña. Acaba usted de mencionar que, bueno, pues alguno o varios, también ayer lo mencionaba, de los ministros han votado en contra de algunas de las políticas que ha buscado implementar su gobierno. ¿Cómo observa que será hacia adelante esta relación con el Poder Judicial ahora con este nombramiento? También a la luz de lo que usted ha mencionado que es necesario sobre este tema de la reforma, cuando sabemos que están pendientes algunos temas, por ejemplo, de la Guardia Nacional, y que podría llegar el asunto en materia electoral. Pues igual, una relación respetuosa. Afortunadamente, nosotros estamos llevando a cabo un programa de transformación en donde no necesariamente se requiere de modificar las leyes. Esto desde el principio lo definimos. Cada vez que hay una transformación, hay una nueva constitución. Me refiero a una constitución federal, no a las constituciones conservadoras, centralistas. Después de la independencia se elabora la Constitución de 1824 para normar el desarrollo de la Primera República del país. Durante el movimiento de reforma surge la revolución de la Constitución de 1857. Es una constitución liberal. Después de la revolución, que es la tercera transformación de México, en 1917, se elabora la Constitución vigente de 1917. Si nosotros estamos llevando a cabo la cuarta transformación, lo que correspondía era promover un constituyente para elaborar una nueva ley de leyes, una nueva constitución. Pero dijimos, nos vamos a estancar, no va a ser fácil, necesitamos ver qué es lo que podemos cambiar, lo estratégico. Y qué dejar hacia adelante. Entonces escogimos como 10 reformas muy importantes. Nos quedaron pendientes otras. Pero, por ejemplo, se logró aprobar de que las Fuerzas Armadas nos ayudaran en tareas de seguridad pública. Eso era indispensable. Imagínense cómo íbamos a enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia, creciendo como lo recibimos, con una Policía Federal echada a perder, con 40 mil elementos, contando
con las Fuerzas Armadas, pero sin poder utilizarlas en lo que más le importa a la gente, la seguridad pública. Entonces, afortunadamente, se llevó a cabo la reforma constitucional, se creó la Guardia Nacional y ahora de esos 40 mil elementos de la Policía Federal, que realmente eran 20 mil los operativos, sin cuarteles, con mucha indisciplina y corrupción, pues ahora tenemos una Guardia Nacional con 128 mil, 123 mil elementos. ¿Y cuántos cuarteles? Son 594 al final de este año. 594 vamos a tener a finales del gobierno. Pero hasta ahora construidos son 250. ¿Quién es el campo? Pero además, trabajando juntos. Antier que hubo este motín en Ciudad Juárez, si no es por la Guardia Nacional, por la defensa, ¿cómo se enfrenta? Entonces, esa fue una buena reforma, importante, clave. La segunda que yo considero muy importante, la revocación del mandato, que ya se llevó a cabo, ya está el precedente, para que si el presidente es electo por 6 años, pero a la mitad las cosas no funcionan y la gente dice, no estoy de acuerdo con lo que está pasando, porque el pueblo pone y el pueblo quita, esa es la democracia. Consulta, ¿quieres que continúe el presidente o que se vaya? Eso fue una gran reforma, para que no se llegue y se piense, me eligieron por 6 años. Y ahora se aguantan. Y como hay algunos que pues son muy conchudos, aunque tengan 15-20% de aceptación, popular, ahí se quedan. Porque lo que contaba antes era nada más la democracia representativa, no la democracia participativa, esa que consiste en que el pueblo en todo momento tiene el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El pueblo manda, el pueblo es el soberano. Yo te puse, pero no estuviste a la altura, yo te quito. Esa fue una segunda reforma importante. La tercera reforma importante es que ya no hay fuero para el presidente. Llevaba como siglo y medio que al presidente solo se le podía juzgar por traición a la patria. Y ahora se le puede juzgar por cualquier delito, como cualquier otro ciudadano.
otra reforma importantísima que ya se convirtió en delito grave, la corrupción, que no lo era. O sea que el que robaba podía salir bajo fianza. Yo les he dado a conocer, nada más que no sale en los periódicos, de que cuando gobernó Salinas, modificó el Código Penal para que la corrupción no se considerara como delito grave. Y ahora sí, es delito grave. También estaba considerado como delito grave y además con prisión preventiva los delitos fiscales, pero esa reforma la modificaron en la Suprema Corte de Justicia. Y ahí la maestra, la abogada Piña, votó para que se quitara. Y así otros, pero digo, yo no estoy aquí para hacerle ningún cuestionamiento. También votaron para que no se aplicara el artículo 127 y que nadie ganara más que el presidente de la República. Eso también, con amparos, lo echaron para atrás y siguen ganando un ministro pues tres veces más que lo que gana el presidente. ¿Le insistiría en este llamado para que no nos estoy amparen? Hablando de las reformas que logramos avanzar, la que más me complace de todas fue el que logramos que la pensión a los adultos mayores, la pensión a niñas, a niños con discapacidad y las becas para estudiantes de familias pobres sean un derecho constitucional. O sea, se elevó a rango constitucional lo de las pensiones. Y ahí sí, venga quien venga, esté quien esté, no van a poder dejar de entregar las pensiones a los adultos mayores. Y además, algo también importantísimo, porque puede estar el enunciado como un principio en la Constitución, pero pueden alegar de que no hay presupuesto. Y en el caso de esta reforma, se logró que en un transitorio se estableciera que año con año tenía que aumentar el presupuesto para las pensiones, para las becas de estudiantes pobres y para las personas con discapacidad. Entonces, esas son las reformas, la verdad, lo electoral que quedó ahí pendiente, porque la ley electoral que se aprobó, pues tiene que ver solo con cuestiones administrativas, no con el fondo, porque el bloque conservador no quiso que se redujera el número de diputados, como lo estábamos proponiendo, de 500 a 300. No quiso quitar a los plurinominales, no quiso reducir el presupuesto en 10,000 millones de pesos del INE, no quiso que los consejeros del INE, en vez de que los elijan los partidos, los elija el pueblo, pero eso ya queda pendiente. Entonces, ya la verdad, no tenemos nada que temer
en cuanto a que bloquee el Poder Judicial, si esa fuese su intención, que no creo que estén pensando en frenar la transformación, pero si fuese esa su intención, pues no pasaría absolutamente nada, porque nosotros seguimos haciendo justicia. Ayer lo decía yo, hacer justicia pues es devolverle 30,000 hectáreas a los yaquis, hacer justicia es que todos los adultos mayores del país tengan una pensión, hacer justicia es que tengan pensión todos los discapacitados, hacer justicia es que se apoye a los productores del campo, hacer justicia es que se entreguen 11 millones de becas a estudiantes pobres, y eso lo vamos a seguir haciendo. Eso no nos lo pueden impedir. ¿Y ya cualquier decisión que tome el Poder Judicial entonces no podría retroceder nada de estas decisiones? No, que se nada, toman? Absolutamente, no le corresponde. Uh-huh. Tendrían que modificar la Constitución y eso lo tendría que hacer el bloque conservador en el Congreso. Y para eso también se requieren pues tener mayoría y no la tienen. O sea, tienen mayoría para bloquear, pero no para cambiar las leyes. Entonces, nosotros optamos por estas reformas, ya se hicieron. Ah, una que es buenísima, de primera, que no sé cómo no se dieron cuenta, o no pudieron. Los agarramos como dormidos, pero fue buenísima la reforma al artículo 28 de la Constitución para no permitir la condonación de impuestos. Esa fue clave, porque imagínense cuánto dinero se dejaba de recibir en la hacienda pública porque se condonaban los impuestos, no pagaban impuestos los potentados. Esa es la gran reforma. Imagínense cuánto ingresa ahora. Les estoy hablando de operaciones que llevaban a cabo, por ejemplo, cuando venden Banamex a Citigroup, tenían que haber pagado 12,000 millones de pesos de impuestos y no pagaron nada. Ahora que una parte de Televisa se vende a Univisión, creo que pagaron, ¿no pones la gráfica de inversión extranjera? Y además agradecerles pues que ya entendieron, en este caso Televisa y muchos otros, creo que como 8 o 10,000 millones de impuestos. Los Oxxo, como 12,000 millones.
Walmart, también como 12, 14 mil millones. Y antes no pagaban nada. Pero esto fue por la reforma. Es que no sé cuánto es esto. A ver si te dice. Acaban de vender una planta Bimbo. Lo único que sé que son las paletas payaso. Ricolino, sí. Hay que tener mucho cuidado con. Bueno, eso no lo digo. 6 mil millones de impuestos pagaron la familia Servig. Un poquito más de 6 mil por esa planta. Pues por eso no tenemos que aumentar impuestos, ni hay gasolinazos, ni tenemos que endeudar al país. Eso sí, los tiene un poquito enojados, pero cosa nada. Algunos, ¿no? Algunos. Porque no es el que no pagaran impuestos. Es que vivían, además, en un mundo de hipocresías, hablando de que el problema del país era que los vendedores ambulantes no pagaban impuestos, que los que se dedicaban a la economía informal no pagaban impuestos. ¿Cómo mintieron con eso? Era una cantaleta. El problema de México es que es muy baja su recaudación si se compara con Chile, si se compara con Brasil, si se compara con España, si se compara con Alemania. Es muy poco lo que se recauda, porque no se cobra impuestos a la economía informal, a la gente que se busca la vida como puede, cuando el problema era que no pagaban los grandes, los bancos, las grandes empresas, a 10 mil millones. Ese era el problema. Pero a muchos a los que son muy susceptibles de manipulación los tenían convencidísimos con eso, y todavía puede ser que hay quienes sigan pensando en lo mismo. Era como lo otro, la mentira de que si aumentaban los impuestos, los salarios, se incrementaba la inflación y que por lo mismo no aumentaban los salarios. Se aventaron 30 años así, con esa mentira. Otra mentira, esto de un secretario de Hacienda, que si subían el precio de la gasolina no afectaba, porque la mayoría de la gente no tenía automóvil, no usaba gasolina. Una eminencia de estas. Y así muchísimas mentiras. Pero bueno, no hay problema con el Poder Judicial, es un poder autónomo,
como lo es el legislativo, como lo es la fiscalía. Uno de los aspectos también se destacaba es que pues no se había dado esta, tal vez una felicitación, un reconocimiento a la ministra desde ayer, saber bueno si se comunicó con ella para ya sí, hacer esta reconocimiento. Sí, 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 ella me buscó, tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo. Yo no estaba, pero tan luego me informaron, me comuniqué con ella y hablé con ella, pues felicitándola, sobre todo por ser la primera mujer en la historia presidenta de la Suprema Corte. Lo demás ya ella sabe muy bien. Además, no tenemos por qué pensar lo mismo, no solo porque representamos dos poderes que son independientes, que son autónomos, sino porque sería muy aburrida la vida si todos pensáramos igual. Se queda pendiente también el tema de lo que se destapó, pues sí, en efecto, en este proceso de selección de presidente, presidenta de la Suprema Corte, que es lo que tiene que ver con la ministra Yasmín Esquivel. Muchas de las situaciones que se han dado, usted también ya se ha pronunciado al respecto, pero surge toda esta situación, todo este proceso en el que ya también incluso se ha manejado que la Fiscalía Capitalina ha hablado en torno a este hecho, hubo una denuncia, es lo que se maneja por parte de la ministra, también la UNAM ya sale a decir que el rector Enrique Graue sale a decir que bueno, pues no avalan de alguna manera que se vulnere la credibilidad que tiene esta institución educativa, sobre todo cuando no se ha concluido este proceso en torno al supuesto plagio que existe, que ya se ha determinado hasta en un 90%. Lo que surge a raíz de este proceso y que a final de cuentas, bueno, pues sí llega de alguna manera a salpicar a estos ministros que son los impartidores de justicia también, e incluso a la propia universidad, sí, finalmente. Pero eso lo tiene que decidir la instancia correspondiente. Sí. Nosotros ya hemos fijado nuestra postura sobre eso y corresponde a la UNAM, lo dije, y luego a las instancias que se considere. Había mencionado, se lo preguntaba porque había mencionado usted que pues tenía el conocimiento de que se actuaba con rectitud en caso de que la UNAM pues determine que sí hubo un plagio por parte de la propia ministra, ¿usted cambiará de forma de pensar en torno al propio proceder de la misma? ¿De quién? De Yasmín Esquivel, en caso de que se determinara que pues sí hubo un plagio, porque usted mencionaba que bueno, consideraba no, pues, que actuaba. Primero que se resuelva, o sea, a mí lo que me llama la atención es que cuando va a haber una elección, salen estos asuntos. Yo padecí de un proceso de desafuero. Entonces, cada vez que hay una injusticia así, pues no me gusta, porque es politiquería, ¿no? Porque por lo general los que acusan no tienen autoridad moral, dicen plagio, ojalá y los problemas de México fuesen por plagio, los problemas de México son por robo. Y todos los que dicen plagio o se quedan callados ante los robos, o se han quedado callados ante los robos, o ante la corrupción. Nada más que si no les parece algo, y más
si se trata de perjudicarnos a nosotros, inmediatamente se enfilan. No tienen escrúpulos morales de ninguna índole. Los conservadores son muy corruptos y muy hipócritas. Pero también vivimos en una democracia y somos libres. También ayer se eligió al magistrado Guillermo Valls para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También ahí hay pendientes importantes que se tienen que resolver. ¿Cuál es el posicionamiento que se tiene en torno al avance? También de temas que pudieran darse ahí, como por ejemplo el tema de Segalmex, también temas de las grandes obras que pudieran llegar ahí. Ningún problema, nada, nada, nada. No conozco al licenciado. Y no me meto yo en eso. Y no somos iguales. Eso es lo que no van a entender, porque no les conviene, nuestros adversarios. Que si tenemos autoridad moral, vamos a tener autoridad política. Hay otras maneras de decirlo, pero no tiene caso. Sí, 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 sí. Además es deshonestidad. ¿Sí? O sea, pero a lo que voy es que el que acusa de plagio, o los que acusan de plagio, están metidos en la corrupción o avalaron la corrupción o viven de la corrupción. Aquí es aplicable aquello de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero como son muy hipócritas, son finísimas personas, se les olvida todo. Es increíble el cinismo, el cretinismo. Pero repito, somos libres y lo más importante de todo es que pues hay un pueblo muy consciente, un pueblo que es mucha pieza. Presidente, además, no pueden los medios de información. Están moralmente derrotados, igual que el conservadurismo, con honrosas excepciones. Pero ellos se lo buscaron porque están metidos en la desinformación. Es el AMPA del periodismo, bajo la consigna de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. No cambian en nada. Y sí hay honrosas excepciones. Tan es así que por eso pues no han podido con nosotros. Y se desesperan. Pero
¿Dónde está la credibilidad de los medios? La credibilidad que tenía antes Proceso. ¿Dónde quedó? O sea, por lo mismo. Presidente, para la credibilidad de del Reforma, no hay un solo escritor articulista en Reforma objetivo. Todos entregados por entero a la mentira. Todos. Programas de radio, de televisión. Y no solo es México, es lamentablemente en la mayoría de los países del mundo. Es el poder mediático. No, 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 no. Que se investigue todo y que no quede nada pendiente. Por ejemplo, la pregunta que ella me hace, que tiene que ver con la mala leche de los editores de Proceso. Sobre Segalmex. No son de los temas que están pendientes. No, aquí no nos estamos chupando el dedo. O sea, no. Entonces, ¿por qué la pregunta? Es que viene ahora un tribunal, ¿sí? Y va a descubrir la gran corrupción en el gobierno que tiene que ver con Segalmex y que va a afectar al presidente. No, porque yo no soy corrupto. Tan sencillo como eso. Entonces, llevo años luchando por mis ideales y lo que considero más importante en mi vida es mi honestidad. Entonces, ¿qué me van a hacer con una denuncia de Segalmex? Yo di la instrucción de que se presentara la investigación, la denuncia, y que se fuese a fondo. Pero no solo eso, no le permito la corrupción a nadie, ni a mis familiares. Por eso, ese periodismo amarillista de ahora, de Proceso, pues no hace mella. Pero ustedes no van a cambiar porque ya ustedes tienen una definición que tiene que ver con apoyar al bloque conservador. Con la lejanía del poder. Presidente, el último asunto que le quería mencionar es el tema de los pendientes que hablaba usted, que tiene que ver con el asunto de los desaparecidos y que está relacionado con la Fiscalía General de la República, quien, bueno, pues de alguna manera se ha negado o ha evadido la responsabilidad de crear el Banco Nacional de Datos Forenses, esto porque dice que no le confiere esa responsabilidad. Sin embargo, las familiares de personas desaparecidas pues han solicitado que se dé la creación de este Banco Nacional de Datos y que incluso, bueno, la Comisión Nacional también de Búsqueda de Personas Desaparecidas han hablado de la necesidad
de esta situación. Si usted daría un llamado a que se pueda ya definir y a que se pueda resolver este asunto ante pues los 109 mil personas desaparecidas, por supuesto, durante varios años, no en este sexenio únicamente, y que pues no ha abonado al avance de las investigaciones de estos familiares que están solicitando que se encuentre a estas personas, es esta situación de la Fiscalía, que incluso está tratando de litigar pues lo que dicen los familiares en contra de la justicia que ellos están buscando. Se está avanzando con la subsecretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y se está buscando resolver esto, y hay presupuesto suficiente, siguen las búsquedas, es un tema prioritario, fundamental, que tiene que ver con pues la preocupación de familiares, es algo muy humano y se está atendiendo. ¿A quién le correspondería entonces resolver el tema de la creación de este Banco Nacional de Datos? Lo está viendo la Secretaría de Gobernación, lo está viendo Alejandro Encinas, y a quien corresponda, hay que hacerlo. O sea, nada humano nos debe ser ajeno, nada humano. O sea, nosotros estamos aquí por ideales, por principios, estamos aquí porque luchamos por la justicia, por la igualdad. No estamos aquí para servir a grupos de poder económicos o autoritarios. Estamos aquí porque nos eligió el pueblo, para ayudar al pueblo. ¿Podría verse este banco? Sí, sí, sí. Todo lo que tiene que ver con justicia va a avanzar muchísimo, mucho, mucho, como nunca. Puede ser que una obra material, pues, se nos quede pendiente, o esto que hablábamos de la reforma al poder judicial, que hace falta, pero que tienen que hacerlo de manera autónoma. Creo que no, desgraciadamente, pero no hay que desistir, ojalá y me equivoque, ¿no? Vamos a verlo. No hay ahora este tema, y es parte de la autonomía. Antes había una puerta en el palacio para que llegaran ahí los ministros, y teléfono para el presidente de la Corte. Ya les he platicado de cómo, cuando Fox quiso desaforarme, mandó a hablar al presidente de la Corte y echaron a andar la denuncia en mi contra. Y todos los ministros aplaudiendo y mi desafuero, y hasta publicaron un manifiesto. Y así, siempre. No, por eso celebro el que haya independencia, división
y equilibrio de poderes. Eso no había antes. Ya les he dicho, el poder de los poderes era el Ejecutivo. ¿O ustedes se acuerdan de que hubo un tiempo que fue distinto? ¿Quién mandaba? Cuando Echeverría mandaban los ministros de la Corte con López Portillo, con Miguel de la Madrid. Con Salinas, eran independientes, con Zedillo, bueno, Zedillo los desapareció, hizo una reforma. Con Fox, con Calderón, ¿qué no se informó de cuando declaró el actual presidente de la Corte, bueno, el que estaba de presidente de la Corte, Arturo Saldívar, de que lo amenazó Calderón o lo mandó a amenazar Calderón? Con policías federales. Pero bueno, ahí sí el proceso lo sacó. Sí lo publicaron. Muy bien, ¿quién sigue? Buen día, señor presidente, señor secretario, secretaria. Carlos Montesinos, de Reporte Índigo. Un par de preguntas. Ayer usted habló un poco sobre la relación que habrá con Brasil ahora que llegó Lula da Silva de nuevo a su tercer mandato. También ha comentado en el pasado, reciente, en las últimas semanas, este proyecto de integración que tiene para América en general, que le va a plantear a Joe Biden y a Justin Trudeau. El presidente Lula da Silva en campaña hizo un planteamiento bastante sólido respecto a crear una moneda única regional, tengo entendido que se llamaría el Sur, emitida por un banco regional central, y quería cuestionarle, preguntarle si en estos dos años que queda de su administración usted vería viable empezar a caminar a México hacia esa política, hacia integrarse a América Latina a una moneda única, como plantea el presidente Lula. Bueno, nosotros estamos muy contentos con la llegada del presidente Lula, está haciendo cosas desde ayer muy importantes, está dando marcha atrás a las privatizaciones que se habían hecho hasta del petróleo de Brasil y está tomando decisiones importantes. Y es un buen gobernante, tiene mucha experiencia, tiene reconocimiento mundial. Y Brasil siempre ha buscado relaciones con Asia, con Europa y también con América Latina y con Estados Unidos y Canadá. Ha optado por la diversidad en materia de política exterior. Nosotros lo que estamos planteando es la unión de todos los países de América. El sueño de Bolívar, pero considerando a Estados Unidos y a Canadá.
juntos. Toda la América, todo el continente americano. Eso es lo que estamos planteando. Porque consideramos que ya es y sería con más fuerza la región más importante del mundo. Tenemos un gran potencial. Entonces, que la integración, y esa es la propuesta que nosotros tenemos, no se quede nada más en América del Norte. O sea, ya con el tratado hemos confirmado que funciona la integración, desde luego con respecto a nuestras soberanías, pero funciona el unirnos, el articularnos. Pero no quedarnos en eso, sino buscar la unidad de toda América. Ya la relación comercial en el mundo empieza a estar más dominada por Asia. Y si no hacemos nada, nos vamos a quedar rezagados. ¿Y esta moneda que propone el presidente Lula no sería, no la considera un instrumento útil para esto? Por ejemplo, para esta medida que plantea o que planteará de sustitución de importaciones en el continente. No, estoy de acuerdo en eso. Habría que ver qué es lo que plantea. No lo había escuchado el presidente Lula, que es, insisto, muy inteligente, muy buen político, muy buen gobernante y además sensible, defensor de los pobres. Pero no había escuchado eso. Se está hablando mucho, por ejemplo, de la integración de Asia con el mundo árabe y se está hablando de una moneda, o sea, que no sea precisamente el dólar. Nosotros no estamos planteando el que se sustituya al dólar. Nosotros lo que estamos buscando es que se integren más las economías de los países del continente americano, que nos integremos más y que esto vaya de la mano de dos cambios importantes. Uno, que se promueva el desarrollo de todos los países del continente americano, que así como en su momento hubo la llamada Alianza para el Progreso y se invirtieron en aquel entonces alrededor de 10 mil millones de dólares para apoyar a países de América Latina y del Caribe, que se haga algo ahora parecido. Porque no vamos a poder resolver los problemas migratorios si sigue habiendo tanta desigualdad en el continente americano. Entonces, tiene que haber un plan de desarrollo para apoyar a todos los países de América Latina y del Caribe. Y lo segundo es que debe de cambiar la política intervencionista. Ya no la doctrina Monroe, ya no la decisión de
intervenir y bloquear y querer tener un país predominio de toda América, respetar la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Es un cambio importantísimo. Son 200 años de esa política. Eso es lo que estamos planteando. Son tres cosas: integración económica, apoyo a países pobres del continente americano y independencia y respeto a las soberanías de todos los pueblos. Ese es el planteamiento. Lo de la moneda, no conozco bien qué esté proponiendo el presidente Lula y siento además que pues son procesos, pero ya no darle la espalda a América Latina y al Caribe, o sea, que no estemos pensando nada más en América del Norte, sino que pensemos en Centroamérica y en toda América, nuestro continente. Gracias. Una segunda pregunta, presidente. El día de hoy publicamos en nuestra portada un reportaje respecto a la Fundación de Desarrollo Humano Sustentable, esta fundación del expresidente Felipe Calderón, respecto a que actualmente pues el único trabajador que tiene en plantilla es el mismo Felipe Calderón, y los únicos que tenía antes, alrededor de 11 personas, estaban en la nómina de la pensión que usted eliminó cuando entró al gobierno. Las donaciones que esta organización ha recibido pues han venido a la baja en los últimos años, y pues también las revisiones, los análisis, los estudios que habían prometido respecto a políticas públicas y análisis de la vida nacional. Preguntarle si usted haría un análisis respecto a estos recursos que se destinaron durante los 12 años que el presidente estuvo pensionado para esta fundación, o qué uso ve usted que le haya dado el expresidente a estos recursos. No tenemos nosotros ninguna investigación sobre eso. La postura nuestra fue desde el principio que serían los mexicanos los que iban a decidir con su voto si querían o no que se enjuiciara a los expresidentes. Y se llevó a cabo una consulta, aunque la mayoría votó para que se enjuiciara a los expresidentes de acuerdo a la ley, no se llegó al porcentaje requerido. Por eso la consulta no fue vinculatoria y nosotros no hemos iniciado ninguna investigación contra expresidentes, pero además desde que tomé posesión aclaré de que yo era partidario de ver hacia adelante. Que lo más importante es la no repetición. La justicia también es prevenir. La justicia también es el estigmatizar la corrupción. Porque antes ni siquiera perdían su respetabilidad los corruptos. Entonces, lo que hemos venido haciendo es no permitir la corrupción. Y les puedo decir, miren, pañuelito blanco. Aquí está. A 4 años.
no se permiten negocios al amparo del poder público, como era antes. Entonces, eso es lo más importante. Y no perseguir a nadie, solo que haya un juicio, una demanda. Existe ahora lo de el juicio de García Luna, que ya va a iniciar. Eso lo presentaron los estadounidenses y ojalá y sepamos todo. La vida pública tiene que ser cada vez más pública, y una regla de oro de la democracia, y esto debe saberse en México y en Estados Unidos y en el mundo, una regla de oro de la democracia es la transparencia. ¿Cómo ocultar información? ¿Se acuerdan cómo era antes? De que se declara confidencial. Apenas si se están desclasificando informes del asesinato del presidente Kennedy. ¿Cómo? ¿Dónde está la democracia si no hay transparencia? Que se sepa todo. Hay que subir toda la información, todos los expedientes a el internet, a las redes, que van a haber declaraciones forzadas, que no corresponden a la realidad o falsas, pues no le hace que salga todo, las que son buenas y las que no, y que la gente sea la que decida si es creíble o no es creíble, que la gente haga el escrutinio. Pero eso debe ser en todo el mundo. Por eso, lo que hizo Assange, queremos la libertad de Assange. Imagínense lo que ayudó ¿Por qué los secretos? Puede ser que haya cosas así que valga llamarles secretos de Estado o razón de Estado, pero solo cuestiones muy graves para la humanidad, pero lo demás debe de saberse todo. No, porque la carta es para que él tenga, ya lo dije, los elementos de lo que nosotros queremos plantear, y él va a traer también sus propios elementos. No sabemos todavía. Lo único que sé es que no va a poder llegar a
Texcoco. Porque la gente ya no quiso que se hiciera esa tranza. Ya, pero ya me voy. Adiós, adiós. Queda pendiente.